Uno, dos, tres. Ahí está. Buenas tardes una vez más y feliz sábado. Espero que hayan tenido un delicioso, suculento, temperante almuerzo, comida. Y gracias a Dios podamos con las mentes despiertas en esta tarde venir al estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de congregarnos como familia. Se nos ha dicho que llegarán tiempos donde vamos a añorar, desear poder otra vez hacer estas cosas. Pero dice que aunque no tengamos esas oportunidades, recordaremos las oportunidades que tuvimos y que supimos aprovechar. Y que eso nos fortalecerá, nos animará para continuar en nuestra experiencia con Jesús. No olvide que cada uno de nosotros será probado individualmente. No por familias, no por grupos, no por iglesias, no por barrios. La fe de cada uno de nosotros individualmente será probada y por la gracia del Señor podamos pasar nosotros victoriosamente esas pruebas en preparación para encontrarnos con nuestro Dios. Vamos a estudiar en esta tarde una historia bíblica muy conocida, pero antes vamos a pedir la presencia del Señor. Yo sé que ya se hizo, pero tenemos que orar una vez más. Dice que cada vez que se abre la palabra de Dios, debiéramos hacerlo en oración. Que el Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios, nos inspire a nosotros para captar el mensaje, atesorarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que de rodillas aquellos que puedan me acompañen en la oración. Oh Señor, en este momento tenemos la oportunidad de venir a su presencia. Seres humanos, pecadores, indignos, llenos de flaquezas, debilidades, completamente perdidos. Pero no vemos nuestra condición, sino que vemos a Jesús. Aquel que en la cruz del Calvario dio su vida. Aquel que vive una vida santa y perfecta y hoy día intercede constantemente a favor de cada uno de nosotros. Y nos invita que vayamos con toda reverencia, pero también con toda confianza a su trono de gracia. Y vamos allí en este momento, Señor, y pedimos esa salvación maravillosa que gratuitamente ofreces a todo ser humano. Ayúdanos para entender tu palabra. Aunque conozcamos los detalles, ayúdanos a permitir que el mensaje capte nuestras mentes, cautive nuestros corazones e impacte nuestras vidas. En el nombre único de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Comienzo leyéndoles una declaración del libro La Educación, página 206. Declaración que nos ayuda a entender el momento en que vivimos y lanza un desafío a los jóvenes y por ende a los padres también. Dice la siguiente declaración: la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver el mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Escuchen este último detalle. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día para permanecer firmes en medio de tales trastornos. Es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. Es una cita que está llena de información. Y la cita dice que la juventud de hoy día presente, sus hijos, mis hijos, van a tener que vivir en las mismas condiciones que convulsionaron a la nación de Francia durante la Revolución Francesa. Quizás usted ha leído en la historia este evento.
¿Y cómo se conoce en la historia el evento de la Revolución Francesa? Se conoce con el nombre del Reino del Terror, donde la gente moría por cualquier razón, aún la sospecha era suficiente para que usted perdiera su cabeza. Donde aún 20.000 personas al día a veces pasaban por la guillotina. Es más, dice que el río que pasa a través de Francia era rojo por el color de la sangre de las personas. Dice que la acumulación de las riquezas en unas pocas manos, y hoy día lo estamos viendo, con esta famosa crisis del virus, ¿qué ha pasado con los pequeños negocios, los pequeños establecimientos? ¿Qué ha pasado con ellos? Cerrados. ¿Qué ha pasado con las grandes empresas y compañías? Están abiertas. Es decir, que la gente no puede entrar a una tienda donde hay quizás 10, 20, 30, 40 personas, pero puede entrar a Walmart donde hay 500 personas y no hay problema. Pueden entrar a Costco, donde hay quizás 400, 300 personas, y no hay problema. Pero usted no puede comer con su familia en un restaurante porque se va a enfermar. Hay que cerrarlo. Así que esta pandemia está siendo usada para destruir la clase media y para enriquecer a los que ya son ricos. Como los pequeños negocios han sido cerrados, las grandes empresas se han beneficiado increíblemente, porque no tienen competencia. No olvide, la competencia es lo que hace que los precios se mantengan más o menos dentro de lo normal. ¿Qué ha pasado en este año pasado? En el año 2020, los precios de alimentos subieron 20%. 20%. Si usted va a comprar su comida, se da cuenta que cada vez tiene que pagar más. Y la bolsa es del mismo tamaño. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Amazon? ¿Han escuchado de esa empresa? La gente compra y aún se lo llevan a su casa el producto. Las ventas fueron increíbles. ¿Eh? Walmart, ventas increíbles, porque no tienen competencia. Y como dice esta declaración, ahora las riquezas se van combinando en unas pocas manos y el poder. Y que las clases pobres, que no tienen nada, ahora dice que se van a unir. Y cuando las clases pobres se unen, son mayoría, no olvide eso. Y que estas clases pobres se van a unir y ahora van a tratar de defender sus derechos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo leímos. Vamos otra vez a poder analizar el resultado de lo que acabamos de leer. Dice que va a haber inquietud. Número dos, dice que va a haber también desorden y derramamiento de sangre. Cuando estas tres cosas están juntas, ¿cómo llamamos ese evento? Guerra. Guerra. Quizás algunos de ustedes vienen de países donde ya hubo guerra. Y no es un momento agradable para ninguna nación. Inestabilidad, inseguridad. Mueren miles de personas, aún inocentes. Dice que todas estas cosas tomarán lugar y que nuestros hijos, nuestros jóvenes, van a tener que vivir en medio de estas cosas. Y que ahora es el tiempo de echar el cimiento para la formación del carácter. Los mismos principios que convulsionaron a Francia, dice que irán al mundo entero. Y hoy día comenzamos a verlos aún en este país. ¿Qué enseñanzas salieron de Francia que hoy día gobiernan el mundo entero? En la profecía, Apocalipsis 11, nos vamos a estudiarla en esta tarde. Francia es comparada con Egipto y es comparada también con Sodoma. ¿Por qué se conoce Egipto? El ateísmo. Cuando Faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz y deje ir a su pueblo? Yo no creo en Dios y yo no hago caso a Dios. ¿Por qué se conoce Sodoma? Por la inmoralidad y la delincuencia que existía. Les hago preguntas en esta tarde, porque yo no quiero que se me duerman ustedes. ¿Cómo viven la gente en nuestros países de Latinoamérica? ¿Seguros? ¿Tranquilos? ¿Prósperos?
lo que estoy describiendo es la realidad en nuestros países. Es la realidad en nuestros países. Y ahora, como esa realidad era tan tensa, nosotros dijimos, bueno, vámonos al norte. Pero esas mismas enseñanzas han llegado ya a Estados Unidos. Y las vemos desde la administración presente que gobierna el país, el Congreso. Ahora comienzan a establecer los mismos principios o enseñanzas de la Revolución Francesa: el ateísmo, el socialismo, el marxismo, el comunismo, el ateísmo, el feminismo, el homosexualismo, la criminalidad. Ahora todo eso comienza a entrar a esta nación también. ¿Qué pasó durante los meses del verano del año pasado? Sobre todo en las grandes ciudades de esta nación. ¿Qué pasaron en esas ciudades? Ustedes no vieron las noticias. Jóvenes salieron a las calles. Algunos pertenecían a Antifa, otros pertenecían a Black Lives Matter, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron con las ciudades? Las embellecieron, las cuidaron. Las saquearon negocios, quemaron negocios, destruyeron propiedad privada, mataron gente, golpearon a personas. Y la policía no hizo absolutamente nada. Iglesia, ¿comenzamos a darnos cuenta lo que estamos estudiando en esta tarde? Ya no es historia de Latinoamérica, ya no es México y Centroamérica y Sudamérica. No. Estamos viéndolo en este país. Y la misma tragedia que tomó lugar en nuestros países años atrás y todavía es una realidad, comenzamos a verlas y a experimentarlas en esta nación. Cientos de ciudades destruidas y nadie hizo nada. Por lo tanto, vemos el cumplimiento profético. Hoy día, lo que se enseña en las escuelas, desde escuela primaria, secundaria, universidades, ¿qué es lo que es? ¿Principios cristianos basados en la Biblia? Las mismas enseñanzas que se iniciaron ¿dónde? En Francia. Exactamente. Y saben ustedes, muchos de nosotros enviamos nuestros hijos a esas escuelas. No sé si nos dan cuenta de lo que están haciendo. Su hijo está ahí de lunes a viernes, no sé, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en un lugar donde ni se puede mencionar el nombre de Dios. Ahora se habla de Alá, se habla de Buda, se habla de Darwin con su evolucionismo, y se hablan de todas las basuras que puede existir en el mundo, pero el nombre de Dios no se puede mencionar. Se les enseña evolución, se les enseña que Juancito tiene dos papás y María tiene dos mamás. Se les enseña todo eso a nuestros hijos, no estoy hablando a la gente allá afuera. A nosotros se les enseña eso y venimos el sábado unas horas a la iglesia. Y pensamos que es suficiente. Van a ser buenos cristianos nuestros hijos. Sin contar la televisión, sin contar el Facebook, el Twitter, Instagram, Snapchat y muchas plataformas más. Sin contar amistades que conversan con ellos y pasan su influencia a ellos. Y los padres estamos muy ocupados trabajando, hay que ganar dólares. Hay que progresar. Para eso vinimos a Estados Unidos. Sin darnos cuenta que la inspiración nos ha dicho, y esto no está escrito el año pasado, esto fue escrito hace 130 años atrás, de que nuestros hijos, cuando veamos lo que está tomando lugar en el mundo, es señal que las enseñanzas ateas y rebeldes de la Revolución Francesa van a ir al mundo entero. No era cuestión de unos países en el mundo, iba a ir a todo el mundo, iba a llegar a esta nación y ya ha llegado. Y que nuestros jóvenes necesitan hoy día echar los cimientos de un carácter que les permita vivir en medio de una revolución, en medio de la anarquía y en medio de los trastornos que pronto serán una realidad. Padres y madres presentes con hijos pequeños en casa, por favor, en el nombre de Jesús, hagan de esos pequeños una prioridad.
y hagan todo lo que sea necesario hacer para que esos niños, cuando lleguen a la juventud, puedan permanecer firmes y fieles a Jesús a cualquier costo. Padres que todavía tenemos hijos en casa. Bueno, ya yo no tengo ninguno. Mi nido está vacío. Mi esposa y yo nada más. Pero si usted todavía tiene sus hijos en casa, es una gran bendición. Cada vez que nos tocó despedir a uno de nuestros hijos, había lágrimas en nuestros ojos. Porque sabemos el mundo que allá afuera existe. Y sabemos que los estamos enviando a ellos a un mundo que es enemigo de Dios y de sus principios. Y que lamentablemente aún la mayoría de nuestras iglesias e instituciones hoy día no atesoran el valor del mensaje que el Señor nos ha dado. No piense porque hay un rótulo allá afuera que esa iglesia adventista del séptimo día quiere decir que los que están adentro son adventistas del séptimo día. Eso no significa nada hoy día, ni que una universidad o institución que diga adventista del séptimo día represente esos principios. Muchas veces están ausentes y aún se pisotean esos principios. Y tenerlos que enviar a un mundo cruel, con un enemigo que es como león rugiente buscando a quien devorar, requiere hoy día mucha oración de nuestra parte como padres. Muchas llamadas de teléfono para mantener el contacto, investigar lo que está sucediendo y tomando lugar en esos corazones. Aunque ya tengan 27 años y 24 años, eso no importa. La edad no quita que yo soy padre y que tengo amor por mis hijos y deseo verlos en el reino de los cielos. Podrán estar fuera de casa, pero no están fuera de este corazón. Podrán estar lejos de nosotros, pero están muy cerca de nuestros pensamientos. Y mi esposa y yo ya peinamos canas. Pero le damos gracias a Dios que nos permitió por algunos años tenerlos en casa y poderlos aún educar en casa. Ahora, eso no garantiza la salvación. La salvación es individual. Cada ser humano tiene que tomar su propia decisión. Pero al menos la semilla de la verdad fue plantada en esos corazones. Y yo sé que aquel que tiene el poder de salvar, ahora tomará esa semilla, quizás imperfectamente sembrada, porque ninguna obra de ningún padre o madre es perfecta. Pero su obra sí es perfecta. Y podamos ver a estos jóvenes crecer y mantenerse en los caminos del Señor, a pesar que la inmensa mayoría vaya en la dirección opuesta. Ahora, con esa cita del libro La Educación, quiero traerles a ustedes una historia de un joven que pasó por esta situación, no exactamente igual, pero muy parecida. Es la historia del joven José. José significa Dios añade. Ustedes saben que su madre no podía tener hijos. Y ahora le pide que al Señor que le dé un hijo y le dio a José. Pero José crece en un hogar que aparentaba ser cristiano, pero no era cristiano. Iban los sábados a la iglesia, creían en Dios. Pero póngase a pensar, su padre tenía 4 esposas. Ahora, una es suficiente, póngase a pensar, 4 esposas. 4 esposas. Hijos con las 4 mujeres. Las esposas no se llevaban entre sí, ni las hermanas se llevaban entre sí. Es más, competían entre ellas quién iba a dormir con el esposo esa noche. Póngase a pensar la tensión que había en ese hogar. Usted la podía cortar con un cuchillo. El hermano mayor de José ahora comete incesto con una de las esposas de su padre en casa. Su hermano mayor, Rubén, y Bila. No tan solo eso, sino que su segundo hermano, Simeón, el tercer hermano, Leví, bajo engaño, masacran a los hombres de una ciudad completa. Ni un hombre dejaron en esa ciudad. Homicidas. Homicidas. Póngase a pensar que su madre adoraba ídolos que le había robado a su padre en casa. Y es un hogar cristiano. Un hogar cristiano. Su padre, a través de ciertos trucos, lograba enriquecer a la familia. Y José
ahora tiene la tragedia que pierde a su madre a una temprana edad. Huérfano. Como resultado de ser un joven o un adolescente huérfano, su padre ahora le concede un cariño especial. Tarso crea rivalidades entre sus hermanos y él aún más. Sobre todo cuando José venía a casa y le contaba a su padre las maldades y travesuras de sus hermanos. Tensa era la tensión que había en ese hogar. Y ahora llega el momento donde este joven va a visitar a sus hermanos. Desde lejos lo ven y deciden quitarle la vida a su propio hermano. José es vendido por sus hermanos, es traicionado por sus hermanos, es abandonado por su familia y es enviado a una nación extranjera, cultura diferente, idioma diferente, religión diferente y gente diferente. Pero nos dice el relato inspirado que mientras José iba sobre aquel camello que los ismaelitas lo conducían hacia Egipto, allá a lo lejos pudo divisar las carpas y las tiendas de su padre. Y que en ese momento decidió que a pesar de que pasaba por una situación muy difícil en su vida, sería fiel y leal a Dios. ¿Saben qué edad tenía José? 17 años. José amaneció una mañana siendo el hijo consentido. En la tarde era un esclavo en Egipto. ¿Cuánto derecho tienen los esclavos? ¿Cuánto dinero ganan los esclavos? ¿Cuántas posesiones tienen los esclavos? Absolutamente nada. De tenerlo todo a no tener nada. De ser el más lindo de los hijos y el más consentido a ser absolutamente nadie en una tierra extraña y lejana de su hogar. Ahora quiero compartir con ustedes esta declaración para que vean cómo Dios estaba en esto, porque jóvenes, ustedes van a tener la misma experiencia de José. Escúchenme. Dice, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, Jacob, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Padres, tenemos que reconocer que nosotros en este país muchas veces somos muy complacientes, consentidores con nuestros hijos. Les decimos a ellos, ustedes no van a pasar las pruebas que nosotros pasamos, ni las miserias que pasamos nosotros. Ustedes lo van a tener que todo. Y los hijos piden esto, ahí lo tienen. Piden lo otro, ahí lo tienen. Y en vez de formar el carácter de ellos, deformamos su carácter. No olvide, la adversidad forma carácter, la comodidad, el lujo, la abundancia deforma el carácter. Por eso Jesús nació en un pesebre. Por eso Jesús tuvo que vivir una vida de penurias y de miseria y de pobreza. Muchas veces su comida la daba a los pobres y quedaba sin comida. Porque estaba formando el carácter. Y ese carácter lo iba a llevar a ser el salvador del mundo. Y nosotros, con las mejores intenciones del mundo, muchas veces en este país destruimos el carácter de nuestros hijos. A veces llega la hora del matrimonio y las muchachas no saben ni calentar una tortilla. Ponen a calentar la tortilla, se le hace una tostada, queda dura. Los jóvenes no saben ni cambiar un foco a veces, porque todo lo han tenido. Todo lo han tenido. Y Dios, en la misericordia que tenía por este joven José, el potencial que sabía que él había puesto en él, no podía desarrollarse en casa bajo esas condiciones, y tuvo que sacarlo de casa. Tuvo que sacarlo de casa y decir, José, yo no te puedo salvar en tu hogar, te tengo que sacar de tu hogar. Entendamos eso en esta tarde. Porque muchas veces los hijos mandan en casa. Nos dicen qué comer, cuándo van a comer, ni lavan los platos después, pero bueno, mami lo hace.
Porque tampoco papi lo quiere hacer, eso es para las mujeres, ¿sabes? ¿Qué ropa comprarles? ¿Qué marca comprarles? Queremos teléfono y tiene que ser Apple, no puede ser del otro tipo, tiene que ser Apple. Y los padres simplemente seguimos órdenes. La gente dice, no, es que hoy día no hay obediencia. Sí, hoy día sí hay obediencia, pero es de los padres, no de los hijos. La obediencia existe, pero lamentablemente ha cambiado el lugar y el énfasis de la obediencia. Hoy es de los padres a los hijos, no de los hijos a los padres. Y después queremos que sean obedientes al Padre Celestial. Es imposible. ¿Saben ustedes que Daniel y sus amigos fueron sacados de su hogar también? Y puestos en Babilonia. ¿Ustedes piensan que no va a pasar eso en un futuro? Va a pasar. Con la filosofía que impera hoy día en los Estados Unidos, con la administración que hay en el país, los hijos nuestros van a ser considerados que están siendo mal educados y formados en casa y van a ser puestos en hogares donde sean formados de acuerdo al nuevo pensar globalista del mundo. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los japoneses y sus hijos? En Estados Unidos, no estamos hablando de hace 500 años atrás. ¿Qué pasó en California? Los japoneses fueron puestos en campo de concentración. Porque eran japoneses, su único crimen, no habían cometido ningún crimen. Puestos en campo de concentración, sus negocios cerrados, perdieron sus propiedades y sus hijos puestos en hogares americanos para que aprendieran a amar este país. ¿Se podrá repetir la historia? No, ustedes no están entendiendo en esta tarde. ¿Qué pasó con padres y familias alemanas en Pensilvania durante la Segunda Guerra Mundial también? Lo mismo que le pasó a los japoneses. ¿Qué pasa cuando una familia entra a Estados Unidos con sus hijos? Hoy día, ¿qué pasa? Son quitados los hijos. No entendemos lo que estamos hablando en esta tarde. No nos damos cuenta que el enemigo quiere separarnos de nuestros hijos. Y a veces Dios lo permite porque el mejor lugar, lamentablemente, debería ser nuestro hogar, pero no lo es. El Señor tuvo que sacar a este joven y posiblemente en un futuro aquellos con hijos menores de 18 años ahora pierdan la custodia de sus hijos. Y tenemos que ayudarlos a formarse para que si eso tomase lugar, por la gracia de Dios pudiesen permanecer firmes y fieles. Continúa la cita, estoy leyendo página 191, pero, esta palabra es importante, esa une las dos declaraciones, pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para José. ¿Quién estaba dirigiendo estos eventos? Dios, la providencia de Dios estaba detrás de estos eventos y estas tragedias que estaba tomando lugar aquí. Este joven dice, aprendió José, escuchen esta declaración, jóvenes y padres, aprendió José en unas pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido años. ¿Entendemos esa declaración? En unas pocas horas aprendió lo que le hubiera tomado ¿cuánto tiempo? Años. Dice, su terrible calamidad lo transformó de un niño consentido a un hombre reflexivo, valiente y sereno. En otras palabras, Dios tomó a José y lo puso en una olla de presión. ¿Damas saben lo que es olla de presión? Cuando es tiempo de comer y la comida no está lista y el esposo quiere frijoles, ¿qué es que usted hace con los frijoles? En una olla de presión. ¿Qué sucede media hora después? ¿Están listos? Si no es así, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Tiene que esperar hasta el día siguiente, tiene que ponerlo en baño maría, no sé cuántas cosas, para que se ablanden esos frijoles. Lo pone en la olla de presión y estamos comiendo pronto. Ahora, el Señor va a tomar a muchos de nuestros hijos, quizás los tenga que sacar de nuestros hogares, donde están consentidos y mimados, y los tenga que poner en una olla de presión, en una prisión, quién sabe en qué lugar, y van a aprender en horas lo que le hubiera tomado, ¿qué? Años. Ahora José es llevado a Egipto.
Cuando llega a Egipto es comprado por el señor Potifar. La Biblia nos dice que el puesto de este hombre era que era el guardia o el capitán de la guardia. Ahora les voy a explicar lo que significaba ser capitán de la guardia. Era el que dirigía el pelotón de fusilamiento. Era el verdugo de la nación. Bajo él estaban todos los verdugos y ejecutores. Era quien dirigía la pena de muerte cuando alguien recibía una pena de muerte. No piense que Potifar era un hombre muy cariñoso y muy atento. Era un hombre severo, un hombre estricto, que no tenía misericordia para nada ni para nadie. Y Dios, en su providencia, llevó a este joven a este hogar. Sin contar que la esposa de Potifar era una mujer coqueta e infiel. Peligro por ambos lados. ¿Cuántos años vivió José en este hogar? 10 años. ¿Bendijo Dios el hogar de Potifar? ¿Por qué lo bendijo? Por la presencia de José en él. No era Potifar, no era su esposa, que ni sabemos su nombre, pero había un joven cristiano en ese hogar. Llegó el momento donde Potifar le entregó todos los bienes en las manos de José y administraba todos los bienes, un esclavo, donde fácilmente podía haber abierto una cuenta de banco y depositando algo de vez en cuando. Potifar ni cuenta se hubiera dado, porque completamente y ciegamente confiaba en José. Eso no fue lo que hizo José. José se mantuvo leal e íntegro en un hogar pagano de un hombre que no sabía lo que era amar a nadie ni nada, y una mujer que quería llevarlo al pecado. Regresando a la lectura, y usted puede leer el capítulo, es el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas. Se llama José en Egipto. Dice lo siguiente: las escenas y la seducción del vicio lo rodeaba por todas partes. Así que me imagino que en la casa de Potifar habían fiestas, habían bailes, habían comidas, habían banquetes, habían de todo, todo el tiempo. Era un hombre de un alto rango en el gobierno de Egipto. Un hombre que se codeaba con la gente más importante y que todos querían llevarse bien con él, si usted me entiende, en esta tarde. Nadie se quería poner del lado equivocado de Potifar. Me imagino que Faraón en el trono era quizás el superior. De ahí en adelante todos temían a Potifar. Me imagino que la música estaba prendida todo el día. Me imagino que las novelas y las películas y los deportes y el internet estaba todo el tiempo en todo lugar. Era wifi en toda la casa. Pero dice que las escenas de vicio y de seducción lo rodeaban constantemente. Pero ahí no termina la declaración. Dice: pero él permaneció como quien no veía ni oía. Gloria a Dios. Satanás lo estaba bombardeando. No tengo tiempo para ti. Jóvenes, ¿entienden la vida de José? Sé que permaneció fiel y era como quien no veía ni oía. Gloria a Dios por ese ejemplo. Porque esa no era obra de José, esa era la obra de Dios a través de José y en la vida de José. Y esa historia no está ahí simplemente para nuestro conocimiento, está para que la imitemos, aún nosotros los adultos. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. No tan solo sus acciones, sino aún qué cosa. Sus pensamientos. No piense que la mujer de Potifar simplemente lo tentó una sola vez. No, eso tenía tiempo. No olvide, Potifar era eunuco. Y la mujer posiblemente era como los hombres famosos se casan con mujeres que son sus hijas casi, o de la edad de sus hijas. Quería estar con alguien.
Y quizás su esposo no podía, o estaba muy ocupado. Y no tenía temor de Dios. José posiblemente era un joven de buena apariencia. Por seguro era un buen trabajador y un buen administrador. Y este hombre Potifar pasaba horas fuera de casa, posiblemente días y semanas fuera de casa, en el cumplimiento de sus misiones políticas en la nación. No olviden, aquel entonces Egipto era el imperio del mundo. Y aquella mujer pasaba días completamente sola y abandonada, sin el cariño, la atención de un esposo en casa. Y cuando venía, seguro venía enojado y peleando y exigiendo. Y no era muy agradable estar en la presencia de Potifar. Pero José, bañadito, bien vestidito, bien con su cabello bien arregladito, su perfumito. Óigame, aquella mujer lo decía, ¿dónde estaba José cuando yo me casé con Potifar? Pero dice que José no permitía que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Me imagino que cada mañana el primer encuentro de José era con Jesús. Dice la historia, y no voy a leerles todo el capítulo, que la mujer insistió. Escuche, José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia a los avances de esta mujer. Él sabía que no le iba a ir bien. Si continúo diciendo no me va a ir bien. Por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Así que esta mujer que le había ofrecido a José, favores, premios. José, lo que tú no tienes, yo te voy a dar. Lo que tú me pidas va a ser tuyo. Quizás te voy a poner en libertad para que regreses a casa. Te voy a comprar mejor ropa, mejores zapatos. Vas a tener el último teléfono de Apple. Cada vez que salga uno nuevo te lo voy a comprar. Y la mejor tableta para que tú la tengas. Te voy a poner una pantalla grande en tu habitación, allí para que puedas ver tus cosas. Por otro lado, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. José sabía lo que había en la balanza. Y la balanza se movía delante de él constantemente. No sabemos por cuánto tiempo, pero fueron varias ocasiones y quizás tomó años. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. Una acción iba a determinar su futuro. Póngase a pensar. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Escuchen esta declaración. Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El cielo entero estaba mirando. ¿Quién va a ganar este conflicto? ¿Qué decisión va a tomar este joven? La respuesta de José revela el poder de los principios cristianos. Sé cómo yo pecaría no contra tu esposo, contra Dios. Y prefirió huir, porque no le quedó otra que huir. Llegó el momento que la señora se puso agresiva. Dice, no, o sí. Ya no lo aceptaba a ella. Y José tuvo que huir. Injustamente acusado, ¿sí o no? Injustamente arrestado. Injustamente llevado a una prisión. La inspiración dice que Potifar sabía que José no había hecho nada. Dice que si Potifar hubiese dudado que José hubiese hecho algo, inmediatamente hubiera causado su muerte. Pero para salvar el honor de su hogar, lo envió a la prisión para aparentar que le había hecho algo. Pero Potifar sabía quién era su esposa y sabía quién era José. Gloria
Cuando llegó a la prisión, dice la inspiración, José fue severamente maltratado. ¿Cómo le fue en la prisión? Muy mal, muy mal. Severamente maltratado. Me imagino que José, Señor, ¿cómo es posible que siéndote fiel, ahora de esclavo, ahora vengo a ser un prisionero acusado de violación? Cuando yo nunca le puse ni un dedo a esa señora. Pero quiero compartir con ustedes otra declaración. Dice: maravillosa es la obra que Dios quiere realizar por medio de sus siervos, a fin de que su nombre sea glorificado. Pregunto, ¿llegó el momento donde el nombre de Dios fue glorificado aún por el faraón? Sí. Llegó el momento que toda la corte real supo del Dios de José. Y toda la nación de Egipto supo del nombre de Dios. Por un joven cristiano. Sí, Dios no requiere mucho. Con uno fiel, Dios hace una obra increíble. Dice: Dios hizo de José una fuente de vida para la nación de Egipto. ¿Se acercaba una crisis para Egipto? ¿Y para el mundo de aquellos días? ¿Quién usó Dios para librar a su pueblo y para librar aún los que no eran de su pueblo de la crisis que se acercaba? A José. Jóvenes, les pregunto en esta tarde, ¿hay una crisis que se avecina para este mundo? No, la crisis no se avecina, la crisis ya estamos en ella. ¡La crisis ya llegó! Desde el mes de enero, febrero del año pasado, y no va a desaparecer, va a aumentar. ¿Necesita el mundo la solución que tiene Dios? ¡Claro que sí! El pueblo de Dios la necesita, pero el mundo también la necesita. Y qué hermoso que jóvenes puedan tomar el liderazgo en esta obra. Por medio de José conservó la vida de todo el pueblo. Y continúe, termina la cita diciendo: estas son lecciones objetivas. ¿Son qué tipo de lecciones? Que tenemos que analizar, entender y imitar. Ilustraron ante el pueblo las bendiciones espirituales que le eran ofrecidas por la relación con Dios, a quien José adoraba. Y termina la declaración diciendo: así también desea impartir hoy, por medio de su pueblo, bendiciones al mundo. Así que usted y yo somos llamados a ser José hoy día. ¿Y quién mejor que los jóvenes vayan al liderazgo de este movimiento? Ya aquellos que peinamos canas no tenemos la misma energía ni el mismo entusiasmo. Quizás tenemos experiencia, pero no tenemos ese ánimo y esa energía que tuvimos años atrás. Y el Señor quiere llamar a jóvenes para que por su gracia puedan ellos hoy día comprometerse a ser los líderes en el remanente, en el pueblo de Dios que se prepara para encontrarse con su Señor, pero al mismo tiempo preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. Pregunto yo, ¿José poseía el don profético? Sí. Cuando José va delante de Faraón, ¿cómo lo llamó Faraón a José? El nombre bíblico dice que le llamó Sanat Panea. Significa revelador del futuro. Un pagano reconoce en un joven cristiano que hay un Dios en los cielos que conoce los eventos humanos y que está dispuesto a intervenir a favor de nosotros. José tenía el don profético y lo apreciaba, y se convirtió en una bendición aún para aquellos que no aceptaron al Señor. Hoy día, querido joven, el Señor te llama exactamente a cumplir la misma misión.
leyéndole una declaración, el libro La Educación, página 244. Ustedes la conocen muy bien, pero vale la pena que sea leída. Dice: con semejante ejércitos de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer cuán pronto se proclamaría todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Jóvenes, el Señor te quiere enlistar en su ejército. Y no vas a perder. Porque Jesús es el general invicto. Y su ejército irá de victoria en victoria hasta la victoria final. Y te quiere enlistar en su ejército para que proclames que hay un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Quizás el Señor tenga que ponerte por circunstancias adversas. Lo hizo con José, lo hizo con Daniel, con sus tres amigos. Lo hizo con Esther en Babilonia, en Medio Persia. Y lo ha hecho con muchos otros en la historia. Pero al final, en el proceso, vas a salir como oro. Y vas a ser una luz en un mundo que está en tinieblas. Y el Señor te va a usar con poder para que el nombre de Él sea glorificado aún delante de aquellos que no le reconocen. Continúa la cita diciendo: cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el dolor, una herencia doble, donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ellas, donde no se dirá al morador: estoy enfermo, y nunca más se oirá en ella la voz de llanto. El Señor llama a estos jóvenes para hacer y terminar esa obra. Padres y madres en esta tarde, jóvenes, niños presentes, o aquellos que a través de las redes sociales escuchan este tema o lo harán en un futuro, el Señor está buscando a José hoy día. Y aquí en Dallas hay muchos de ellos. Él va a hacer la misma obra que hizo con este joven hace 3.300 años atrás. Saben que José es un tipo, es una figura de Jesús. ¿Fue Jesús vendido como José? ¿Sí? ¿Fue traicionado por sus más cercanos aliados? ¿Fue abandonado por todos en su momento de crisis? ¿Fue injustamente acusado, torturado y llevado a la muerte? Claro que sí. ¿Fue separado de su padre por un tiempo? ¿Fue pobre? La misma experiencia de José, después la vemos ejemplificada y engrandecida en el ministerio y en la vida de Jesús. Por 3 años José estuvo en la prisión. Y por 3 días Jesús descansó en la tumba. Año por día. Vemos otra vez el paralelismo entre Jesús y este joven José. Y el Señor hará la misma obra hoy día en aquellos jóvenes que deseen poner todo sobre el altar y pedir al Señor que los use para gloria y honra de su nombre. Que el Señor nos ayude para ir a casa. Y comenzando esta nueva semana que ya pronto ha de comenzar, podamos poner prioridades que ejemplifiquen la vida de José. Podamos analizar esta historia y profundizar en ella. Podamos leer este evento y decir: esto no es algo de la historia pasada, esto va a ser algo de la historia presente también. Y el Señor, por su gracia, hará la obra en nuestros hijos y los usará para terminar la obra en corto y poco tiempo. Jóvenes, en esta tarde, para terminar, lanzo un desafío. Y es pedirle al Señor que haga de ti un José. A cualquier costo.
Señor, lo que tengas que hacer conmigo, lo que tengas que hacer conmigo, aunque no sea grato en el momento, aunque no sea parte de mi agenda, de mis planes, hazme un José en el 2021. Jóvenes, el mundo es de ustedes. Ese mundo debe ser conquistado para Jesús. Que por la gracia de Él, usted, en su tierna edad, en sus mejores años de la vida, decida que lo mejor que vale la pena hacer es dedicarlo a Jesús. Y que por su gracia el Señor le use poderosamente para terminar la obra y para encontrarnos con nuestro Dios. No sé si hay algo más, pero yo quiero, antes de terminar, posiblemente la programación continúa, tener una oración en esta tarde por nuestros jóvenes y nuestros hijos. Y pedirle al Señor que el Dios de José sea el Dios de nuestros hijos e hijas. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José venga a nuestros hogares. Restaure nuestras vidas, nuestros matrimonios. Reavive a su pueblo hoy día y lo prepare a la generación presente para encontrarse con su Dios. Joven, no te voy a pedir que te pongas en pie, porque lo vas a hacer. No te voy a pedir ninguna señal externa, pasa al frente, levanta la mano, nada de eso, porque todos lo van a hacer. El Señor no quiere señales externas, así que el corazón quebrantado y el espíritu contrito no voy a rechazar. Y si en esta tarde, mientras doblamos nuestras rodillas y hablamos con nuestro Dios, en tu corazón sientes el llamado, porque Dios está llamando, y es de los últimos llamados a propósito, y quieres responder positivamente a ese llamado, mientras yo oro, pídele al Señor, ruégale al Señor que haga un José de ti, sea una joven, un joven, una señorita, que el Señor pueda usarte en la terminación de su obra. Y pronto podamos ir a casa. Si es posible, les invito a que de rodillas me acompañen en esta oración. Oh Dios, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Cada experiencia, cada historia, cada evento es una ilustración para nosotros hoy día. Tu palabra dice que lo que está escrito se escribió para aquella generación final, para que a través del estudio y de la consolación de la palabra fuéramos fortificados y animados e instruidos. En este momento, al analizar la vida de este joven, queremos nosotros, por tu gracia, ponernos en tus manos como él lo hizo y aprender en corto tiempo lo que le hubiera tomado años. En situaciones y circunstancias difíciles, permitir que nos use para la bendición de otros. Señor, la juventud hoy día está muy distraída. Hay muchas cosas que compiten por su atención y su tiempo y sus recursos, sus dones, sus talentos, sus influencias, etcétera, etcétera. Pero en esta tarde llamas a los jóvenes de esta linda congregación a no oír ni ver las cosas del mundo, a permanecer fieles aún frente a las tentaciones más severas y no permitir que el enemigo gane terreno en sus corazones. Señor, que los padres podamos unirnos en oración por nuestros hijos, pero también en trabajo a favor de ellos, sobre todo por aquellos pequeños que están todavía en casa. Y que estos jóvenes que en esta tarde están de rodillas delante de la presencia de Dios pronto puedan estar en pie el día de tu regreso. Jóvenes que comprometieron sus vidas contigo, jóvenes que se unieron a tu causa, jóvenes que amaron este mensaje y lo abrazaron y lo atesoraron y lo predicaron y lo vivieron, Señor. Jóvenes diferentes, jóvenes cristianos, que pronto sobre sus frentes puedas poner tu sello de salvación, Señora. Gracias una vez más por el tiempo en tu casa de oración y en tu presencia. En el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.